trabajaban cuatro personas en la línea por turno y decidió unilateralmente sacar una persona y decidir trabajar con tres, o sea, flexibilización implícita. El personal de seguridad de la empresa, con chaleco antibala, los compañeros estaban trabajando, ¿quién va a traer un arma a un puesto de trabajo? Lo que veo es que se plantea el tema del trabajo como un costo, sí, cuando la energía de Argentina es más cara que el promedio de América Latina, cuando los impuestos en Argentina para el empresario y para el laburante son más caros que el promedio de América Latina, cuando los precios de las cadenas de valor, sobre todo de alimentos, son más caros que en América Latina, y al gobierno no le tiembla el pulso para bajarle los impuestos a las mineras, pero resulta que cuando le decís bajar el impuesto a las ganancias o bajar el impuesto a las pymes, que son las que generan trabajo, te hacen una historia, hablan de la irresponsabilidad. Pero la voz de ustedes se haga oír, el tema tome Estado Público Nacional para que la gente de la empresa entienda que no se los puede llevar por delante, que no se puede sacar laburantes con chaleco antibala como si fueran delincuentes, que no se le puede...